10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días. Yo empecé, creo que abrí las cámaras. Muy buenos días a todo el mundo. Gracias por acompañarme esta mañanita ya de lunes. Como saben que el lunes, pues a todo el mundo se le complican las cosas. Así que aquí estoy yo para echarle la mano, para animarles el día, para que se olviden de todas las tragedias que pasaron durante el fin de semana, si tuvieron algunas, o si se la divirtieron mucho, pues me cuentan ustedes cómo se la pasaron este fin de semana. La verdad que nosotros nos la pasamos increíble, gracias a toda la gente que estuvo con nosotros este fin de semana, que nos acompañó, bueno, en las varias cosas que estuvimos haciendo. Este fin de semana tuvimos el placer de acompañar a los chicos de la Universidad de Matamoros. Fuimos a la ciudad de Matamoros, gracias a todos los que nos recibieron. Muy buenos días, ya me están saludando acá, qué buena onda. A la gente que nos recibió en la ciudad de Matamoros, tuvimos la oportunidad de platicar muy muy rico con la licenciada Dora Zurita. Ella es la rector, bueno, se dice que es como la encargada, la mera jefa del Departamento de Comunicaciones, de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Matamoros. Y bueno, platicamos junto con ella y con todos los directivos de la escuela, porque ya tenemos por fin, ya se puede decir, vamos a tener una vinculación muy, muy interesante con ellos. Muy pronto van a comenzar a ver ustedes aquí a los chicos de la universidad, haciendo prácticas, haciendo sus primeros pininos con nosotros. Y la verdad nos llena de mucha alegría poderlo lograr, poder haber hecho esto. Tener la participación de ellos va a ser muy importante, tanto para nosotros como para ellos en su desarrollo profesional, pero para nosotros, porque vamos a poder traerles más material fresco, vamos a tener más manos de donde poder traer más y mejor contenido, así como toda la gente que ya participa con nosotros. Bueno, va a ser muy, muy rico, muy interesante tenerlos a ellos con nosotros en esta plataforma y poder compartir con ustedes todo lo que ellos traen para ofrecerles. Nos dice, es la directora, perdón, la directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación, la licenciada Dora Zurita. Sí, buenos días, Fernanda, buenos días, Nor, buenos días a toda la gente que se está comunicando ya conmigo. Muchas, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía de La Cotorra Radio y por estarme acompañando esta mañanita de lunes que se llenaron de varias noticias. Hubo varias cosas, como les decía, una muy importante para nosotros fue esta, la vinculación con la Universidad de Matamoros para comenzar ahora sí que a trabajar juntos. Y oye, sí, cierto, también aparte de eso, Nord se pulió con nosotros el fin de semana, porque nos trajo de guía guía gourmet, la verdad que sí, nos trajo por todos lados en Matamoros y nos llevó a comer a lugares muy, muy ricos. Le mando un saludo a la gente de La Catrina, creo que así se llama el restaurante, que estaba delicioso. Si no, pregúntenle a Cintia, el pie de guayaba que venden ahí, rico. Riquísimo, la verdad, estaba muy, muy rica la comida. Fuimos a otros lugares. El café en Matamoros es delicioso, no necesita ni azúcar, la verdad está riquísimo. La Catrina, gracias, Minor, así se llama el lugar. Y varios lugares que llegamos a checar estaban muy, muy ricos. La comida de veras así sabe diferente. Saluditos, Papá Oso, dice, bendecido día para mis grandes amigos. Gracias, gracias. Un abrazo desde la distancia, desde la capital fluminense. Saludos para Sandrita Murillo y Jancito Andrade, de parte de papá y tío Oso. Ahí está. No entendí la parte que dice la LCDA. Ahí sí me dejaste así como sacado de onda a mí, papá Oso. Pero saludos, saludos. Ahí está con nosotros desde la capital fluminense. Muchas gracias, gracias. Un abrazo para ti también. Y bueno, la verdad sí, les digo que pasaron muchas cosas este fin de semana, puesto que hubo carreras. Y ya saben que a mí me encantan las carreras, así que hubo carreras. Y hubo un comentario un poquito, no sé si desatinado o en parte de broma allí de Helmut Marko,
hacia Checo Pérez, que bueno, en un ratito se los voy a platicar también. Agarraron al Ben Affleck a media dormida, hombre, ya no lo dejan ni hacer eso. Andaba de paseo ahí con la Jennifer López, y bueno, ya no va a ser Jennifer López, ya va a ser Affleck, creo ella. Pero bueno, andaban ahí dándose su volteón de luna de miel. El chico se le dio sueño, se durmió y lo pescaron dormido. Le tomaron unas fotos que ahorita por ahí se las voy a tener. También el fin de semana por ahí nos chutamos una super película, esta donde sale esta chica guapísima, Ana de Armas. Se llama Grey Man, recién salidita ahí en Netflix, y solamente la vas a encontrar ahí en Netflix, así que por ahí les traigo unas fotos. Sale con el Ryan Gosling, creo que se pide muy conocido por Cynthia, porque salió ahí creo que en la película de Notebook, si no me equivoco, y sale también con el Capitán América, o sea, tenía para escoger la comadre. Entonces bueno, por ahí estuvo, significa licenciada. Ah, perfecto. Bueno, entonces ahora sí le mando el saludo bien para la licenciada Sandrita Murillo. Muchas gracias, papá oso. Gracias, gracias, gracias. Dice, gracias a Dios por un día más de vida, el oso. Eso, muchas gracias, oso. Sí, ahí está. Un saludote para Sandrita Murillo, la licenciada Sandrita Murillo, y para Jancito Andrade. Ahí está, un saludote para todos ellos, y gracias por estar aquí en sintonía de La Cotorra Radio. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Compartan para que le llegue a más personas esta transmisión, y así podamos divertirnos a lo grande. Y ya recuerden que también que los jueves son de dinero, ¿ok? Recuerden también que pueden participar, simplemente conéctense, compartan, entre más gente se conecte, más posibilidades tenemos de ganar más dinero, así que en la semana pasada teníamos que necesitábamos tener 40 personas, ahora van a ser 50 personas conectadas, así que este jueves vamos creciendo, pero también va creciendo el billetito para que le vayan poniendo mucha emoción, y aún seguimos buscando juegos donde nos podamos divertir, que tengamos la menos complicación posible. Nos hicieron la recomendación de usar la ruleta, porque parece que les gustó más la ruleta que el bingo. Entonces, de la manera que se piensa hacer, porque mucha gente escoge los mismos números, es que cuando cuando juguemos a la ruleta y varias personas jueguen el mismo número, si ese número gana, entonces va a haber un desempate, ¿ok? Va a haber un desempate y jugarían solo aquellos que empataron, así para que se vaya todo el dinerito hacia donde está. Tengo una idea para esa dinámica. Ah, súper, dice, de tener de dónde escoger, dice, porque no ha pasado, eso no ha pasado, no me ha pasado a mí. Ah, ok, bueno, vamos a buscarle. Como les digo, seguimos buscando la manera de divertirnos, de divertirlos a ustedes y de pasar un rato muy agradable, muy ameno con todos ustedes esta mañanita de lunes, yo siempre ando con los días torcidos, ya me conocen. Esta mañana de lunes, y bueno, ya les comentaba de varias cosas de las que vamos a platicar el día de hoy. Además, también, oye, ¿te ha pasado que te sientes como perdido, como que no sabes si lo que estás haciendo te está yendo, es lo que tú quieres hacer para el resto de tu vida o algo por el estilo? Bueno, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy, cómo hacerle para una de dos, o decidirte de una vez por el lado donde te quieres ir, o quitarte ese pensamiento, porque muchas veces, a veces estás haciendo algo que realmente sí te gusta hacer, algo que es tu vocación, pero por alguna u otra razón no ves los resultados que tú esperabas, y de pronto sí te sientes perdido, sí sientes ese momento de tirar la toalla, pero no sabes qué es lo que quieres hacer después. Hay muchas preguntas que llegan a pasarnos, entonces eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a ver cómo podemos, pues ahora sí que solucionar ese tipo de cosas, cómo podemos hacer para que nosotros podamos encontrar ese camino y no sentirnos así de esa manera. Oye, vamos, dice de la vieja que tenía que dónde escoger los hombres. Eso, dice, seguro sí te ha pasado. Yo imagino que a más de una chica sí le ha pasado, donde tienen más de un galán ahí y se sienten perdidas ellas porque su corazón les pertenece a los dos, pero no saben a cuál de los dos escoger. Tienes que tener mucho cuidado cuando te pasa algo así. Si no escoges rápido, te vas a quedar sin ninguno de los dos, yo creo, pero bueno, esa es mi opinión. Muy buenos días, mi regio chido, muy buenos días, dice, buenos días, Neto,
muchas felicidades por sus nuevos proyectos. Muchas gracias, gracias. De veras, estamos muy emocionados, muy contentos, porque próximamente vienen más cosas. El día de hoy voy a tener el placer también de entrevistar o de platicar más que nada con Iván Macías. Él ha sido reportero, él ha estado en este medio de noticias por muchísimos años. Ya tiene mucha experiencia, y bueno, vamos a platicar acerca de su experiencia, pero también el día de hoy vamos a platicar con él porque próximamente también va a tener un pequeño programa de noticias, bueno, un gran programa de noticias con nosotros, y nos va a estar trayendo información muy importante y relevante acerca de las noticias en México y en todo el mundo, así que va a estar muy interesante, muy, muy contentos también por eso. Dice Torn Between Two Lovers, dice la canción, vámonos ese minor, oye, que también por cierto, North también nos va a tener algo preparado próximamente también. Tuvimos el placer de platicar mucho con él, y bueno, vamos a tener algo ahí preparado con mi buen amigo Nor, que se portó al 100 este fin de semana, que nos la pasamos increíbles allí en la ciudad de Matamoros, bueno, que nos trajo para arriba y para abajo y nos llevó a conocer a mucha gente, y bueno, la verdad que sí, nos la pasamos increíble, y como les digo, ese proyecto con la Universidad de Matamoros va a estar muy interesante, así que no se pierdan próximamente aquí en La Cotorra Radio a los chicos de la Universidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Matamoros. Nos la vamos a pasar increíble, les digo, con más contenido, con más cosas y bueno, con muchas cosas que enseñarles, así que no se despeguen. Les recuerdo por favor que si pueden compartir esta transmisión para que haya más personas también. Si estás viéndonos a través de YouTube o Twitch, bueno, pues ahí dale un follow, síguenos en las plataformas para que sigamos creciendo, y les encargo también ahí que lo compartan para que le llegue a más personas. Los demás chicos, bueno, Lupita no se había recuperado al 100%. Había hecho un esfuerzo bien grande el jueves para estar aquí con nosotros y el viernes para estar aquí con los chicos de Team Friday, pero no se había recuperado al 100%. El doctor la regañó y le dijo que tenía que descansar, entonces ahorita está en reposo, necesita seguir en reposo un poquito más porque la verdad que sí nos estaba sintiendo de lo mejor, así que esperemos que pronto se sienta muy bien. Y bueno, Rey al parecer tuvo que ir a la corte, así que me tocó echármelo yo, pero bueno, no pasa nada aquí, la verdad no me siento solo porque todo el mundo me está mandando mensajes y eso se siente muy rico, y les agradezco mucho que estén participando conmigo. Si tienen por ahí algo pendiente que quieran que les deje saber aquí, con todo gusto, mándenmelo por mensaje. Les recuerdo que nos puedes mandar mensajes a través del Facebook, nos puedes mandar mensajes o escribir tus comentarios en Facebook, puedes escribir tus comentarios en YouTube y puedes escribir tus comentarios en Twitch, yo ahí los leo todos. Si nos estás viendo a través de Twitter, ahí los mensajes de Twitter sí no me salen, pero como quiera, yo después de la transmisión voy y checo si llegó algún tipo de mensajes. ¿Qué le sucedió, Lupita? Estuvo enfermita. Bueno, lo que pasa es que ya ves que el COVID te estaba dando un regreso aquí medio mortal. A ella le pasó, pero es esta nueva cepa que pues no le, sí se sintió mal, pero con el tiempo que descansó se le quitó, ya no estaba positiva de COVID, pero sí, aún el cuerpo necesitaba descansar y ella como quiera hizo el esfuerzo por regresar aquí con nosotros. Saludos y muchas felicidades, gracias, saludos hasta Michoacán, para mi papá que está ya conectado conmigo en este momento. Gracias, pa, estamos bien contentos, ahí vamos echándole muchas ganas y gracias por siempre estarme ahí echando porras, muchas gracias. Y bueno, a toda la gente que está ahí conmigo, muchas gracias, de veras, por el apoyo, por estar ahí conmigo echándole ganas, y como les digo, vamos a platicar de muchas cosas el día de hoy, tengo entrevista, además también tenemos el chisme que les había platicado, las fotografías y muchas otras cosas que les tengo le doy, pero vamos a ir rápidamente a un corte y regreso. Estás escuchando Desmañanados y como estoy solo, pues vamos y regresamos, cuídense mucho. Comadre, es hora de cambiar al viejo. Sí, a ese sillón viejo que tiene. Y la mejor opción es Velas Furniture Outlet. No te quedes esperando por tus muebles. Cómpralos hoy y estrénalos de volada. En Velas Furniture Outlet no necesitas crédito. Con matrícula consular o pasaporte, tu número de ITIN o seguro y cuenta de banco activa calificas. Además, en Velas Furniture Outlet te entregan gratis a todo Houston. Llama ahora 713-322-9556. 713-322-9556. 556. Velas Furniture Outlet. Solo hay una.
Nada se compara con el clásico regio. Ven y disfruta de la mejor alineación. Tacos de bistec al pastor, hamburguesas mexicanas, micheladas, piñas coladas y mucho más. Tacos y drive-thru clásico regio. Llámanos al 713-485-6319. 713-485-6319. Sácale la tarjeta roja a tu hambre. Tacos y drive-thru clásico regio. El golazo del sabor. Hey Houston, es hora del charco torreo. Es hora del rebane con la banda. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Tus amigos, el compa 7, el Neto y Cintia traen para ti entrevistas, juegos y palomazos con las mejores bandas locales en la ciudad espacial. El rebane con la banda. Miércoles a las 7 de la noche. Por la Cotorra Radio. Apoyando al talento local. Obtén tu diploma de secundaria por ti y por tu familia. Visita completatudiploma.org para encontrar centros educativos gratuitos cerca de ti. Presentado por Dollar General Literacy Foundation y The Ad Council. Y ya estoy con ustedes de regreso. Gracias por estar ahí conmigo. Oye, saludos, saludos, dice, de parte de Papá Oso. Saludos para Alvita, María José, Saskia y para Kaori, de parte de Tío Osito. Ok, saluditos para todos ustedes. Gracias por estar en sintonía de La Cotorra Radio. Dice, la verdad se siente bien gacho después de, te da mucho sueño. No sé de qué estás hablando, Regio. Ya me dejaste bien sacado de onda. Dice, la verdad se siente bien gacho y después te da mucho sueño. No sé si fue algún otro comentario que pusiste acá porque no me he tocado ver, pero ok, sí. De pronto, no sé qué es lo que te llega a dar mucho sueño. Pero gracias a todos los que están conectando conmigo. Gracias por estar aquí en sintonía. Y bueno, vamos rápidamente con los temas, con los chismes el día de hoy. Oye, la pareja que sigue dando de qué hablar, esta chica Jennifer López, que ya se va a cambiar de nombre a Jennifer Affleck, creo. Como el patito ese de los seguros, creo que es el chiste. Dice, dice que después del COVID. Ah, sorry, es que me saqué de onda con el comentario. Buenos días, Laura, buenos días, bendecido días para ti también. Buenos días, compa 7. Ahí está toda la gente reportándose. Bueno, como les seguía platicando, esta chica y esta pareja que están dando mucho de qué hablar con su reciente matrimonio. Bueno, pues se fueron de vacaciones, se fueron a dar el volteón, andaban muy tranquilos por allí, por el río Sena, al parecer. Y bueno, ya saben que no pueden dejar a sol ni a sombra a estos chicos y tomar una foto. Pues yo puedo decir que a lo mejor el chavo estaba cansado, ya saben cómo son las mujeres, quieren visitar a todos los lugares de la ciudad, quieren ahora sí que pasarse de buenas gentes, y le tomaron esta foto al compa Affleck súper, súper cansado, bien jetón, bien dormido. Él estaba disfrutando el sol muy rico. Es más, ve cómo lo baja la Jennifer Affleck, ahora sí, pues casi se lo lleva a macha el vato. Sí, la verdad que sí, se vio ya bien jefe, estaba muy cansado, yo creo, y ya íbamos bien modorro, pero bueno, sí, así le pasó al Ben Affleck de viaje, de tour, pues con el solecito rico, a lo mejor la desvelada, no sé cómo lo traiga, qué tanto uso le esté dando la Jennifer López, sí se lo está acabando, compadre, y ahí lo tienes, bueno, con la foto, qué más se puede decir, ¿no? Se ve que estaba muy cansado el compadre, así que así le está pasando. Oye, saludos, saluditos, buenos días al invitado, dice, saludos, buenos días, Lupita, buenos días, dice que lo dejó bien cansado. Déjame, les mando aquí rápidamente el link, se me había pasado decirles para el invitado. Ahí les voy a pasar esto rápidamente.
ahí lo tienes. Ay, también me mandan las fotos, ahorita se las voy a poner. Y bueno, les sigo comentando que el fin de semana, bueno, pasaron más cosas. Les platico que hubo carrera este fin de semana, no nos fue muy bien, y yo digo que no nos fue muy bien porque el Chequito quedó en cuarto, y fue que básicamente le robaron la carrera final a las últimas cuatro vueltas. Ahí estaba Max Verstappen, gana la carrera, queda en primer lugar, en segundo lugar, y yo ya prendo las sirenas, queda Lewis Hamilton, tercer lugar queda el George Russell, que por ahí hay un video donde ahorita les platico eso. Bueno, el George Russell hace un movimiento al final, a las últimas cuatro vueltas, ahora sí que se chamaquea a Sergio Pérez, que venía en tercer lugar, después de una virtual car, y le roba el tercer lugar, y yo digo que se lo roba porque se lo robó con trampa. El tercer lugar, el Checo no estaba nada contento porque no le avisaron, le habían dicho que iba a terminar en una vuelta el virtual safety car, no termina en esa vuelta, él ya se estaba acelerando. Cuando termina el safety car, termina en una vuelta después, y eso fue lo que permitió que este chico Russell se lo agarrara dormido y lo pasara. Pero hubo un video, lastimosamente no lo pude encontrar aquí para pasárselos. Hay un video donde están tomando en cámara lenta en la cámara de George Russell, donde se ve que George Russell ya está pasando a Checo Pérez, al estarlo pasando, se ve que aún están en bandera amarilla. La bandera amarilla indica que están en virtual safety car, que no puedes pasar a nadie cuando estás en esa bandera amarilla. Él ya lo estaba pasando, ya había tomado la ventaja de Checo Pérez, aún estando en bandera amarilla. Cuando ya acaba de pasar a Checo Pérez, es cuando apenas cambia la bandera amarilla a bandera verde, indicaba que ya podía salir. Dice, hola, buenos días, hermanita, saluditos. Dice, felicidades por ese gran logro del primero de muchos, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Estoy conduciendo, estoy conduciendo desde la Cuidas, desde la ciudad de las montañas. Cuídate mucho, Lupita, cuídate mucho, mucho, mucho. Tuvo que darse una vuelta a su Monterrey, querido Lupita, para ir a checarse con un doctor. Así que bueno, cuídate mucho, te queremos un montón y te esperamos pronto de este lado. Y bueno, les comentaba, ese video deja en evidencia que el George Russell le hizo trampa al final del día, en las últimas cuatro vueltas, le saca la ventaja a Checo Pérez, ya no la pudo recuperar. Max Verstappen queda en primer lugar, después queda como les digo, tener mucho cuidado con los Mercedes porque ahí vienen seguiditos. Lewis queda en segundo lugar, George Russell queda en tercer lugar y Chequito Pérez quedó en cuarto lugar precisamente por ese error que pasó en las últimas cuatro vueltas. Ya no le pudo dar alcance Checo Pérez, ya era demasiado tarde para poderlo tomarle la ventaja y rebasarlo, y bueno, ya conocemos que George Russell es muy cochino para dar vueltas. Sin embargo, ahí el tío de todos, Helmut Marko, hizo un comentario que no sabemos si se lo tomamos a broma o es ofensivo, porque sí hizo un comentario medio curioso. Dijo que el día anterior Chequito se había pasado de copas y se había quedado dormido, que por eso fue que se lo habían chamaqueado en las últimas cuatro vueltas, que no tenía la concentración que debió haber tenido para que no le pasara lo que le pasó. El comentario no cayó muy bien en para varias personas. A mí la verdad me da risa, no, porque pues ya conocemos a que pues según nos gusta el traguito, ¿no? Entonces él simplemente hizo el comentario así de, bueno, es que a algunos les gusta apiciar, y no creo que Checo lo haya hecho una noche antes de salir a correr. Lo hacen posiblemente ya después de la carrera, pero no una noche antes. Y bueno, así que fue una carrera muy accidentada, fue una carrera, la verdad, el fin de semana no pintaba bien para Checo. Todas las prácticas libres estuvo muy, muy lento. Al final, en la quali, el sábado se recuperó, quedó en tercer lugar en el quali, pero no fue su día, la verdad no fue su carrera. Esperábamos un poquito más, ya que bueno,
con el retiro de la carrera anterior, necesitaba más puntos, necesitaba cortar los puntos con Charles Leclerc, que por cierto, él estrella su coche el fin de semana, el domingo, y se tuvo que retirar de la carrera. También ahí ya tenían un video donde Carlos Sainz va y consuela un poquito al Checo, porque sí andaba muy agüitado el Checo de que se lo habían chamaqueado ahí al final, pero como les digo, ese video puso en evidencia que le había hecho tranza el compadre George Russell a el Chequito Pérez. Y bueno, así con las carreras. Tengo un montón de mensajes, déjame, les mando rápidamente a toda la gente que me está mandando mensajes, un saludito rápido para todos ustedes, de veras gracias por estar aquí acompañándome este lunes. Y los mensajes, buenos días Lupita, le mando saludos, la hermanita, gracias. Saluditos, Jolis, un abrazote bien grande hasta Austin, Texas. Saluditos. Dice que un saludo desde la ciudad de los raros, Austin, Texas. Saludos a Jolis, y gracias. Nos mandó un jamón serrano, que no puedo decir su procedencia porque es muy rico, es muy, muy rico. Así que muchísimas gracias, muchas gracias, de veras. Estaba delicioso el jamoncito que nos llegó acá de parte de Yolanda. Gracias por eso. Y a la gente que está conmigo en estos momentos, pues ahí les encargo que compartan para que nos sigan subiendo los números. La gente que nos está viendo en YouTube, pues dale like y suscríbete de una vez ya que andas por ahí, para que lleguemos a más y más personas y así ser recibiendo las notificaciones cuando vayamos en vivo. Recuerda que Desmañanados es de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, y para la gente que está conectándose con nosotros a través de las diferentes plataformas como Trovo, Twitter, Twitch, YouTube, Facebook, muchas gracias. Les comentaba que ya vamos a tener a los chicos de la Universidad de Matamoros, que por cierto tengo unas fotos aquí increíbles que nos mandaron ellos, el buen Jonathan, lo agarraron mal, pero ahorita aquí se las voy a poner para que las vean, de este fin de semana que estuvimos ahí en la universidad. La verdad no la pasamos muy bien. Muchas gracias a toda la facultad, toda la gente que estuvo participando con nosotros. Y bueno, ya saben, llevamos a la colombiana este fin de semana. Saluditos, Iván. Saludos, hermano. Llevamos a la colombiana el fin de semana y anduvo causando estragos allá. Parece que ya el director la quería tener allí, ya la quería contratar, no supimos bien al final cómo fue la cosa, pero fue con la única que se tomó fotos, ¿ok? Se tomó fotos con nosotros, pero al final del día, cuando dijo fotos con los individuos que vinieron, nada más con ella se tomó fotos. Ahí está la fotografía, ahí está la evidencia, el rector de la Universidad de Matamoros, solamente tomándose fotografías con la colombiana, que de veras fue la que estuvo causando estragos el fin de semana allá en Matamoros. Y bueno, ahí están todos los chicos que van a estar participando con nosotros. Nuestro buen amigo Nord Lacarrière, el director de la facultad, el director de la universidad, director de la facultad, la licenciada, la encargada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, nuestra licenciada Dora Zurita, que es un amor, la verdad que sí. Y bueno, todos los chicos que van a estar participando, y ellos son poquitos, va a haber aún más participando con nosotros. Ahí están unos cuantos que están ahí que se dieron cita el día viernes. Ahí estuvieron con nosotros el día viernes, y la verdad, muy contentos de ver el entusiasmo que traen, de las ganas que tienen de participar, y que bueno, van a estar trayendo mucho material desde la ciudad de Matamoros. Nos van a estar trayendo mucho material, material de chismes, de belleza, de un montón de cosas, así que estamos muy contentos. La directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación, así es, la licenciada Dora Zurita, que estuvo ahí con nosotros. Y bueno, toda la gente que se dio cita este viernes, la verdad nos la pasamos increíble con todos ellos, nos hicieron sentir muy en casa, de verdad que sí. Y bueno, yo sabes que este fin próximamente también viene este estreno de la película Te Doy el Nombre de Mi Asesino. No quiero que se nos pierda, porque ahí, como la ven,
guapísima ella, nuestra comadre, la Chavis, como la solo la conocen, la Chivis, como la conocemos nosotros, Mariana Zarco, ahí va a estar estelarizando a esta película. Se las recomendamos un montón. Los boletos aún están a la venta, los pueden adquirir, déjenme les digo dónde, en el Río Grande Hall, ahí los esperan el día 29 de julio a las 4 de la tarde. Habrá grupos en vivo, habrá bastante fiesta, así que no se lo vayan a perder. Es el estreno de esta película, Te Doy el Nombre de Mi Asesino, donde participa nuestra comadre, la Chivis, aquí en esta película, y bueno, y toda la familia Zarco, que la verdad se han portado de lo mejor con nosotros. Y si tú quieres ir a esta película, bueno, pues nada menos que te tienes que poner las pilas aquí conmigo, porque yo tengo un par de boletitos para regalar. Así que si quieres, ahorita mándame un mensaje que tú quieres ir a la película, y yo con todo gusto te doy este par de boletitos. La primera persona que se comunique conmigo y diga que quiere ir, con todo gusto le regalo ese par de boletos para que se vayan a ver el estreno de la película Te Doy el Nombre del Asesino. Y voy a ir rápidamente para que veas el tráiler y te emociones aún más, como estamos nosotros emocionados para ver esta super película. Es una producción aquí de la Ciudad Espacial. Te Doy el Nombre del Asesino. Aquí les dejo el tráiler, chéquenselo. La batalla más larga de la historia. ¡Callan todas, por favor! Todas nosotras estamos corriendo un gran peligro. El mal. Yo lo que quiero es hacer dinero, Jesucristo, tú lo sabes. Pues te pones tranquilo porque hay cada pendejo que van a pasar de lanza contigo. Y una vez te lo digo, no te dejes. Conmigo mal. No te preocupes. El bien. Yo solamente quiero salir de este hoyo en el que estamos. Se te ha olvidado cómo funcionan las cosas aquí. ¿Quieren ver cuánto poder tengo? Síganle chingando y van a ver ahorita. ¡Órale! Y el pecado humano. Cuidadito y abras el hocico. Uy. Esta chava de plano le fue bastante mal. Ya les dije lo que les iba a decir. Si les gusta. ¿Y si no? En un lugar del continente americano. ¡Estúpida! ¡Clásica! Se desatará. Hombre, tú sí que alumbras. ¿Por qué dices eso? Estás chula. Y el amor de la verdad. Mientras tanto, esas muchachas siguen desapareciendo y tú me pides que me vaya el con ellas. El miedo. ¿Cuántos más asesinatos vamos a mirar? A ver, vamos a sentar en trabajar. ¿Y tú quién eres? Yo soy el que te va a cobrar tus taxas. Ajá. Si le gusta, pero aquí el 60% es por mí. Chavalos, acaban de encontrar el cuerpo de otro chavito. El odio. El problema no es la muerte, es cómo mueres. Y hoy tu sangre corre como lava ardiente. Tu asesino sigue libre entre la sombra. El pueblo se ha levantado, tu muerte no será en vano. El que mata también muere y de esta no será librado. Ya son muchas las mujeres que también como tú mueren. Michoacán no se levanta y grita fuerte. Uf, qué emoción. No, está buenísima, se las recomiendo muchísimo. Día 29 de julio, producción local, compadres, así que échenle porras, échenle ganas para que sigamos haciendo más películas aquí en la Ciudad Espacial. De verdad que bien emocionado y muy orgulloso de la comadre de Chivis. De veras, comadre, súper actuación, ahí está haciendo sus primeros pininos y la verdad se avienta la comadre y toda la familia Zarco. De verdad son una chulada de personas, así que les mando un abrazo bien grande desde todos
toda la gente aquí de La Cotada Radio, les agradecemos un montón por la confianza que han tenido con nosotros y estamos bien contentos de verlos echándole ganas. Y bueno, esperemos este día 29 de julio a las 4 de la tarde. Como ya les dije, aquí tengo un par de boletos. El primero que diga yo se los lleva. El primero que diga yo se los lleva un par de boletitos para que vayan a ver el estreno de Te Doy el Nombre de Mi Asesino, una película producida localmente y por la gente, por toda la familia Zarco. De veras que estamos bien contentos, así que ahí les dejo. Le quiero mandar saludos también a mi buen amigo, ahí está, Sot, un saludo, brother, ya tengo mucho tiempo de no verte, un saludo bien grande, muy buenos días, al rato, por favor, comunícate conmigo, porque necesitamos echar plática. Este chico es de los rockeros de los buenos, así que bueno, vamos a tener que dar una buena plática con él para que venga a participar con nosotros aquí en Estéreo Futura. Y bueno, toda la gente que está comunicando conmigo, saludos, Midan, saluditos para ti, saludos a toda la gente que está conectándose, saludos, brother, claro que sí, eso me ayuda, esa voz me agrada, bro, esa voz me agrada, saludotes, dice, gracias, invitado 100% para el próximo proyecto. Ya dijiste, ¿eh? Ya dijiste, yo me quiero ver en la pantalla grande. Vámonos, Recio, en la de mi casa. No, de veras, el 7 ya se apuntó. Yo sé que el 7, él sueña con estar. De veras que sí, yo siento que debe ser una experiencia muy bonita. Si tú has pensado que a lo mejor te vea bueno de repente darte una vuelta, pues no te detengas, hazlo, porque hay oportunidades, así como está diciendo Chivis, la gente que tiene ganas de hacer algo diferente, de pronto tu trabajo, y es lo que platicaba hace rato, si de repente te sientes un poquito perdido, a lo mejor lo que estás haciendo ahorita, el trabajo que estás haciendo ahorita, no te llena de en todas las formas, ¿no? No te sientes satisfecho con el trabajo, sientes que es muy monótona tu vida por alguna u otra razón, siempre hay que buscar esa manera de romper esa rutina. Y hay mucha gente que yo conozco que tiene su trabajo normal de 9 a 5, que trabajan en construcción, que trabajan en restaurantes, que tienen su trabajo normal, como se podría decir, pero sienten esa falta de encontrar su camino. Y a algunas de esas personas siempre han soñado con ser algo, con salir en una película, con estar en una estación de radio, con hacer algún programa, y lo hemos visto en mucha gente. Yo soy uno de ellos, yo salí de un trabajo de 9 a 5 y ahora aquí me ven echándole ganas a la radio, pero siempre tienes esas ganas de hacer algo extra, algo diferente, y no te tienes que quedar con las ganas, de veras que no te tienes que quedar con las ganas. ¿Qué me dicen? A ver, espérame. Dice, nos ponemos contento, claro que sí, brother, claro que sí. Dice, ¿por qué se mueve el otro asiento? ¿Sabes por qué? Uy, porque aquí es pata, no es cierto, estoy con mi pata, güey. Está con mi pata. Cuando está Guadalupe no lo puedo mover, entonces ahorita el asiento donde yo estoy tenía una cosa donde podías descansar los pies. Yo antes de bajar de peso, güey, lo rompí. Entonces ya no tiene este asiento, ya tengo donde descansar mis patas, entonces descanso mi pie acá en el asiento de enfrente, y por eso de repente se ve, güey, que se mueve, y la mona de atrás, no es cierto que se mueve, güey, ni empiecen a dar lata, la mona está muy tranquila. Dice que si tengo la línea ocupada, déjame ver, ahí está. No, mira, ya entró la llamada, permíteme un segundito. Buenos días. ¡Ey! Permítame un segundo. Buenos días, Minor, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Ernesto? ¿Cómo les va? ¿Cuánto tiempo sin escucharnos, Todo este fin de semana nos tuviste que estar aguantando allá en Matamoros y ahora estoy aquí. ¿Cómo estás? Buenos días. No, de mil amores. No, encantado de... Pues ahora sí que de haberlos conocido ya personalmente, ya de manera oficial, vivencial, ¿no? Y mi respeto, es una de bellísimas personas. Gracias por haberlos acompañado, y definitivamente que este acuerdo que vienen ustedes a pactar aquí a Matamoros con la Universidad de esa ciudad, una de las máximas casas de estudio que tiene Matamoros en el sector privado, pero finalmente es una escuela que ha exportado a muchísima mano de obra, mucho talento, no nada más al sector de las áreas humanísticas, como es la comunicación y los medios, sino también, por ejemplo, al área de la medicina.
ellos tienen una facultad de odontología y conozco a no menos de 10, y no estoy exagerando, a no menos de 10 personas. Dos de ellas son mis amigas, pero a mí no me ciega la amistad. Así es que de esas 10, dos amigas, pero finalmente todas son excelentes profesionistas bucales. Todas ellas son excelentes odontólogas. Y así como esa área, pues hay muchas más, ¿no? Y está de acuerdo, Ernesto, que ya bien has comentado y has destacado, que se pacta con el rector de la escuela y con la directora de la facultad, la licenciada Dora Zurita, va a permitir, además de la preparación de los alumnos, que ellos empiecen a tomar mucha experiencia y sobre todo que ustedes puedan, para bien claro, explotar el talento que ellos tienen y que ya les han demostrado. Así es que pues enhorabuena. Tuve la oportunidad de estar presente en este acuerdo, que por cierto, y eso es la noticia también, es el primer acuerdo con un medio digital internacional que se tiene, porque ellos ya han tenido acuerdos con escuelas y con medios de comunicación local, pero y eso está excelente, pero ya que se tenga un acuerdo con un medio digital internacional, como es el caso de La Cotorra, que es líder en entretenimiento digital en su momento allá desde Houston, pues esto les va a permitir a los chavos tener muchas tablas en su carrera, sobre todo actualizarse. Y pues sin más ni más, vamos a información de carácter sanitaria. En el mundo, este sábado 23 de julio se dio a conocer que la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria internacional por la llamada viruela del mono. La viruela del mono o viruela símica, también se le llama así, es una enfermedad infecciosa leve que es causada por un virus que se transmite a los humanos por animales infectados. Luego de que se detectaran 16,000 casos de viruela del mono, 16,000 casos en 74 países, la Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia de salud pública internacional por esa enfermedad. Y la pregunta, ¿cómo prevenirla? Este virus se transmite por medio del contacto de ropa usada por una persona infectada o el contacto directo con las lesiones o heridas que aparecen en la piel del enfermo infectado. Efectivamente, salen una especie de llagas. Además, la viruela del mono también se puede contagiar a través de micropartículas respiratorias, o sea, tos o estornudos, y es por ello que, así como pasa con el virus del COVID-19, es recomendable realizar un correcto lavado de manos y hacerlo de manera constante para prevenir el contagio de la viruela del mono. Por cierto, en otros temas ya de carácter económico, más de la mitad de la economía mexicana va a quedar rezagada este año por el menor crecimiento de Estados Unidos. Y esto lo han estimado analistas consultados por el diario El Universal. La actividad productiva va a mostrar un ritmo más moderado en la segunda mitad del 2022, ya estamos en ella, lo que hará más larga y difícil la recuperación del país en general, de acuerdo con cálculos basados en el reporte de indicadores regionales de actividad económica 2022 de Citi Banamex. Así es que cuando Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Hay que recordar que las 32 entidades federativas de México, 21 contribuyen con el 73% del Producto Interno Bruto Nacional, pero su economía no va a lograr superar el nivel que tenía antes generada por la pandemia del COVID-19. Así es que el crecimiento de la economía de Estados Unidos disminuye, por lo que la demanda externa en México ha perdido fuerza de manera notable, mientras que la inflación y las altas tasas de interés pueden limitar el consumo interno. Eso lo ha advertido Guillermina Rodríguez, que es su directora de estudios económicos de Citi Banamex. Y oigan, en plena quinta ola COVID, las empresas encargadas de fabricar y vender productos de higiene personal han aplicado un incremento de precios, otro efecto de la inflación que no se había visto desde inicios de siglo debido a los mayores costos en materias primas y también energéticos. Ernesto. Wow, Minor, pues sí, sigue dando de qué hablar esto de la inflación y la verdad sí, le está afectando no solamente ahora sí que Estados Unidos, sino México y todas las economías que dependen, ¿no?, de este mercado, porque muchas veces y pasa con países como México, como Latinoamérica, que tienen muchas exportaciones hacia Estados Unidos, cuando disminuye el poder monetario aquí o el poder adquisitivo de la gente aquí en Estados Unidos, pues se ve afectado las empresas en otros lados. No sabes cómo les está yendo, porque en México se producen muchos vehículos, ahora sí que se maquilan muchos vehículos de marcas como Ford, Chevrolet, Kia, entre otros.
No sabes cómo les está yendo ese mercado, porque aquí había habido se había dado un fenómeno muy curioso. Por alguna razón o circunstancia, a pesar de que la economía supuestamente no estaba bien, había mucha venta de vehículos, mucha venta y mucha demanda, porque se había reducido la capacidad de vehículos de segunda mano. Muchas personas que no compran el vehículo nuevo de agencia terminan comprándolo en agencias que venden vehículos usados, y estos vehículos usados no había. Y no había por ciertas cosas, cierto fenómeno que había ocurrido aquí, donde a la gente que a pesar de no haber podido haber hecho sus pagos, no les podían recoger los vehículos porque estaban protegidos por el gobierno, no les podían quitar el vehículo. Y al no poderles quitar esos vehículos no iban a estas agencias de segunda mano y había un desabasto grande, por lo que muchos vehículos de nuevos se estaban vendiendo como pan caliente. No, ni siquiera los dejaban bajar del tráiler donde venían los vehículos, ya llegaban básicamente comprados, y esto pues ahora sí que benefició enormemente a las compañías que venden vehículos, ¿no? Bueno, en el caso de México, efectivamente aquí se maquilan, aquí realmente no se fabrica ninguno, aquí se maquilan, aquí se ensamblan, sí. Y luego se envían a las partes en donde se les van a vender. En este caso, Estados Unidos y Canadá, porque todo el ensamble se basa en el Tratado de Libre Comercio, que es un tratado de apoyo mutuo de apoyo tripartita, mejor dicho, entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo está yendo? Mira, es engañoso en algunos aspectos. Hace dos meses hacíamos no fue una investigación tan profunda, quiero decir, pero sí platicábamos con varios empresarios locales, uno que otro industrial, y bueno, entonces también incluso fíjate que fue hasta por accidente, Ernesto, porque un día buscaba yo a los gerentes de agencias y no los encontraba, y voy a un restaurante y ahí encontré a uno y pues ahí lo agarré. Entonces empecé a llegar con todos, ya reuniéndola en los datos, te voy a decir esto. Me decían los industriales, mira, es engañoso porque como ha estado faltando un chip, hablaban de un chip, ya les está faltando otra clase de insumos, y que de repente estos llegan hacia cuenta gotas, pues la producción se reactiva. Entonces la gente no deja de trabajar. Sin embargo, sí se han tenido paros técnicos. ¿Qué son paros técnicos? Que en vez de trabajar una semana de 45 horas, trabajas una semana de 35 o 40 horas quizá, o 30, y a la gente la mandas a su casa o a los otros días con un determinado porcentaje de su salario, no menos del 60%, claro. Sí. Pero de cualquier manera, pues eso le impacta en la economía de la gente. Así es. Otra cosa, preguntaba yo con los gerentes, ¿cómo están las ventas? Y me decían, no, pues imagínate, bajísimas, bajísimas. Lo que hicieron algunas agencias de autos en México, no nada más en la frontera, es pues ni siquiera recurrir a procedimientos extrajudiciales, es decir, el retiro del vehículo a quien no lo pudiera pagar. Que en este caso lo haría el banco, porque los créditos y las operaciones son a través de bancos. Pero sí ha habido mucha caída, Ernesto, en ese sentido. La pandemia, pues obviamente, tú sabes, vino a generar una crisis enorme que se multiplicó. Fue multifactorial, pero aparte multiplicó. Pero aparte, nosotros en México veníamos arrastrando 2 años de bajo crecimiento, contrario a las declaraciones que daba el gobierno federal. Que al primero el gobierno federal hablaba de un 8% de crecimiento, luego bajaba a Coca 4, y ahora si bien nos va de 2. Y por eso, en las conferencias mañaneras, por eso ustedes ven que se recurre a un montón de payasadas, que aquí no se puede llamar de otra manera, para distraer. Digo, no hay ni siquiera que profundizar. Ese escenario político es un montaje para distraer a la gente, y es efectivo para ellos, porque nos dejan hablando todo el tiempo, pues aquí estoy hablando de ellos. Pero mientras nos distraemos de las cosas que son verdaderamente importantes. Y en el caso de, tú mencionabas algo, nosotros como frontera dependemos enormemente de una economía norteamericana. Sí, y ellos también de la nuestra. Por eso, cuando aquí dejamos, por ejemplo, ahora en la pandemia, que dejó mucha gente de viajar porque había restricciones para el paso, solamente se permitía el ingreso a Estados Unidos de gente en áreas esenciales, pues el comercio se desplomó. Si ya se venía cayendo, por ejemplo, en áreas de los malls o las plazas comerciales, porque el factor comercial en línea había influido durante los últimos 8 o 9 años en una forma impactante, pues ahora esto vino a rematar. Pero
cuando nosotros, ahora con la pandemia, nosotros sí teníamos ingreso prácticamente abierto a los norteamericanos, y ellos fueron los que nos fortalecieron la economía, México. Uh-huh. Un fenómeno, mira, rápido, así con eso termino. En 2010, ¿tú te vas a acordar que hubo un desplome en el área inmobiliaria en Estados Unidos? Así es. Así como hubo una crisis en el 2000. Bueno, porque todo el mundo nos soltaban crédito. Entonces, esto, pues, se hizo un barril sin fondo, y luego hubo una crisis muy fuerte, una desaceleración. Uh-huh. ¿Qué pasaba? ¿Quién iba a creer que en aquellos años, cuando ya nos soltaban créditos inmobiliarios, gente de México que empezaba a huir de la inseguridad habría ido como una migración legal a Estados Unidos a comprar acres y acres y acres y acres de terreno? Así y es. También casas. O sea, ahí se nos dice tú, bueno, pues ahí es la economía inversa. ¿Quién iba a creer alguna ocasión que México o los pudientes mexicanos sí. alguna vez salvarían la economía de Estados Unidos? Así es. Y, por ejemplo, aquí en el Valle, eso fue lo que salvó, Ernesto. Eso fue lo que salvó. Wow. Qué interesante, Minor. Pues muchísimas gracias por la información. Y sí, yo creo que todo el mundo se acuerda del desplome económico aquí, especialmente por las casas en el 2008. Muchísimas gracias, Minor. Saludos. Cuídatenos mucho. Hasta luego. Cuídate. Cuídense mucho. Saludos. Así es. Bueno, ahí está la información. Muchas gracias. Oye, toda la gente bien emocionada. Gracias a todos por sus mensajes. Dice, esta mañana hasta el viento tiene miedo, dice la Chivis. Órale, qué buena onda. Dice el compa 7, tiene a la Mónica Lewinsky abajo pidiendo aumento. Bueno, se fue la silla. No, güey, es mi pata, güey. La Lewinsky ya está en la casa. Dice, ahí estaremos sin duda. Ya me preocupaste, Chivis, ¿qué onda? Saludos, Regio. Gracias de veras por estarme acompañando, para no sentirme solito esta mañana de lunes, de veras, bien, bien interesante. Bueno, y les recomendaba para todos ustedes, si de pronto te encuentras así en tu casa, no hayas que sí, de veras, si se ve medio raro la silla, ¿eh? No, miren, es mi pie. Si de pronto te encuentras en tu casa con ganas de echar flojera, acaba de salir una película en el Netflix, ¿ok? Que se llama Grey Man, así como Hombre Gris. Está muy interesante, y ahí es donde sale la chica esta guapísima, Ana de Armas. Al rato van a tener, por decir, al rato van a ver a la Chivis haciendo películas de estas, ¿eh? Sale a Ana de Armas en esta nueva película que se llama The Grey Man. Ahí la pueden ver en Netflix, la van a poder observar. Y sale pues con el Ryan Gosling, creo que se llama este chico, el de verde, y el fíjate que el Capitán América sí no me acuerdo cómo se llama, ok, el chico este sí no me acuerdo cómo se llama, si ustedes se lo saben me lo pueden decir, para que lo chequen, pero ella sale ahora sí que con estos dos chicos haciendo esta super película. Es de acción, muy muy al estilo, ¿qué te podría decir? Pues muy al estilo James Bond. Está muy interesante, está muy entretenida, se las recomiendo mucho. Y bueno, ahí apoyando a la comadre, que no necesita que la apoye uno tanto, ¿verdad? Porque la verdad, ha hecho varias películas. Otra película donde yo la vi salir y sale muy bien, y ya había participado con el chico del Capitán América, que se llama Knives Out. Se las recomiendo un montón. Esa película también está en el Netflix, creo, si no me equivoco. Sacan los cuchillos, se llama en español, no sé cómo se le pusieron en español, pero se llama Knives Out. Está buenísima. Ella es una, ella es una enfermera en esa película. Es como de misterio. Está muy bien. Y además sale también con este Daniel Craig, ese apellido. Este es el chico que había salido en la película de James Bond. Ya habían tenido una participación también ellos juntos en la película de James Bond. Ya Ana de Armas había salido como una chica Bond en esas películas, pero en esta otra película participan ellos, Daniel Craig, que es el que sale en James Bond, y sale Ana de Armas, y también sale este chico que es el Capitán América, sale en esa película. Pero bueno, ahora la nueva, la que están promocionando, es esta, se llama Grey Man, está en Netflix, se las recomiendo muchísimo, estaba muy buena. Yo me la aventé el fin de semana, entre viajes y comidas, ahí tuve tiempecito de aventarme esta película, muy, muy interesante. Y por ahí dicen las malas lenguas que esta Ana de Armas y el Affleck ahí anduvieron, creo.
si no me equivoco. Así que yo no creo que lo vayan a dejar ver la película al Ben Affleck, ¿eh? La verdad que sí, porque la Jennifer López sí se ve de armas tomar, así que no creo que le vaya a gustar mucho la idea de que su ahora esposo vaya a andar viendo películas donde sale su expareja, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién sabe qué vaya a ocurrir? Así que ahí quedan, es la recomendación de la película para el fin de semana, si tienes la oportunidad, te la puedes echar. Ah, se llama Chris Evans, gracias Minor, dice Desenfundado. Ah, la película de Knives Out se llama Desenfundado, está buenísima, se las recomiendo un montón. Esa depende si a ti te gusta el misterio, te va a gustar. Si no te gusta mucho el misterio, entonces aviéntate la de Grey Man, está muy muy interesante. Voy a ir rápidamente a un corte comercial y regreso ya con mi super invitado Iván Macías, ya en un minutito más vamos a regresar con él, vamos a platicar pues de toda su experiencia, de los proyectos y de muchas cosas que vamos a estar haciendo en esta La Cotorra Radio, así que no se vayan a despegar, en un minutito regresamos, estás escuchando Desmañanados, vamos y venimos. Obtén tu diploma de secundaria por ti y por tu familia. Visita completatudiploma.org para encontrar centros educativos gratuitos cerca de ti. Presentado por Dollar General Literacy Foundation y The Ad Council. Doctor Amigo Family Clinic. Tenemos más de 40 servicios médicos de alta calidad a precios muy económicos. 4 clínicas ubicadas estratégicamente en toda la ciudad a tu servicio. Fuimos los primeros en ofrecer membresías médicas que te ayudan a ahorrar mucho dinero en tratamientos y consultas médicas. Exámenes para inmigración. Exámenes de la sangre en $100. Pruebas de orina desde $5. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. Llámanos ya mismo, 713-637-6200. Doctor Amigo Family Clinic. Somos tu doctor amigo, siempre pensando en tu salud y la de tu familia. Nada se compara con el clásico regio. Ven y disfruta de la mejor alineación. Tacos de bistec al pastor, hamburguesas mexicanas, micheladas, piñas coladas y mucho más. Tacos y drive-thru clásico regio. Llámanos al 713-485-6319. 713-485-6319. Sácale la tarjeta roja a tu hambre. Tacos y drive-thru clásico regio. El golazo del sabor. Y ya estoy de regreso con ustedes. Oye, nada más así rápidamente, antes de ir con nuestro invitado, les quiero recordar, bueno, el Compa 7 va a estar participando el día de hoy, en un super programa, dice, entrevistando a los mejores shows de Houston, con Vida Houston, y ahí va a estar participando él, conjunto con varios otros programas de la Ciudad Espacial, van a estar este día ahí con el buen amigo Iván Pelucas, con, bueno, varios talentos, van a estar todos juntos el día de hoy a partir de las 8, tenemos también, recuerden que va a estar entre amigas a partir de las 8 de la noche, pero bueno, ahí intenten de apoyarlo también al Compa 7, va a estar muy interesante, muy muy rico, y yo le quería echar porras desde aquí al Compa 7, porque la verdad se ha ganado ese puesto a puro trabajar, a puro echarle ganas, y estamos bien orgullosos de él. Ahora le va a tocar que lo entrevisten y estamos muy contentos por él, así que les encargo mucho Vida Houston el día de hoy a partir de las 8 de la noche, también vamos a estar ahí entre amigas, y como dijo Chives, un ojo al gato y otro al garabato, ok, ahí van a estar viéndolos, echándole un ojo allá y estando acá también con entre amigas, les encargamos mucho, como quiera, le mandamos un abrazo al Compa 7 y estamos bien, bien orgullosos de lo que has logrado, brother, y estamos muy contentos de que ya lo ven y ya lo saludan y todo, y bueno, pues ya está en Billboard y toda la cosa, pues cómo no lo van a saludar. Y bueno, ahora sí, ya sin más preámbulo, yo quiero que conozcan a una persona que la verdad, mis respetos, saludos Iván, saludos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, saludos a ustedes también, sí. Buen día. Te veo y digo yo lo he visto en algún lado, yo como que lo conozco. ¿Por qué no nos platicas un poquito de ti? Porque yo sé que apenas tú digas en dónde has participado, la gente lo te va a ubicar. ¿Cómo estás, Iván? Bueno, muy bien, muchas gracias. De verdad, un enorme gusto estar en medio de esta experiencia que ahora nos abre
la oportunidad de conectarnos directamente con ustedes, muchos de los que hace algunos años estaban acá. Hay que entender que este fenómeno de la migración no es que simplemente expulse gente en busca de una vida mejor, sino que eran ciudadanos de este país, en muchos de los casos, y de otras partes del planeta. Pero me da esa enorme oportunidad porque, sin que suene mal y se me nota en las canas, en 1992 iniciamos una aventura radial cuando la radio era solo radio. Ahora que la radio es televisión, la radio es internet, la radio es un mensaje de ida y vuelta permanente, pues eso no se concebía en aquellos años. Y junto con muchos compañeros inició una aventura en una estación radial en México que se convirtió al paso de los años en la mejor, la más poderosa, por esa retroalimentación. Mi trabajo era como reportero urbano en motocicleta, muy arriesgado para una ciudad sin cultura como lo es la de México, pero también en helicóptero. Entonces llegar a las noticias era básicamente ser el primer testigo muchas veces. Obvio decir que llegábamos muy rápido y a diferencia de ahora en lo que llega si ya hay, por ejemplo, un cordón de seguridad y cuestiones de esta naturaleza, antes tenías que aprender a respetar, digamos que en los eventos tal y como iban ocurriendo. Entonces esa era mi actividad por muchísimos años. Después vino un cambio, en parte obligado, a la televisión. Y en México empecé a trabajar en una televisora que me permitió continuar con esta, digamos, esta actividad de buscar el lado humano de las noticias dentro de las propias noticias. Detrás de un accidente hay una familia, una razón, una persona que quizá no llegó a hacerse unos estudios y que quizá no se podrá operar. Muchas, muchas cosas que conectaban emocionalmente a las personas y hacían que las noticias tuvieran algo que casi no se tiene, valor. Entonces viene después otro cambio en el que nos permite estar conduciendo un programa de radio por algunos años, tanto en estaciones de AM en la Ciudad de México y en algunas otras partes del país. Y viene finalmente ya el cambio a una televisora que finalmente cubre casi toda América Latina y que nos ha permitido profundizar en este tipo de temas, las notas que son de verdad que estrujan y entender un poco el contexto de este país que se ha vuelto muy complicado y tratar de aportar con toda esta experiencia que no es nada menos, pero que se nutre de toda esa sabiduría que tienen las personas para entender mejor el país y el mundo en el que estamos. Así es, oye, de veras, yo te recuerdo haber visto en un noticiero muy importante aquí en Estados Unidos, ver tus segmentos y cuando platicamos, no ponía cara con la voz, pero yo decía, como que yo lo he escuchado. Y ahorita que te estoy viendo, luego vi tus fotos y dije, ¡sí es! Entonces, permíteme decir, estoy así como que un poquito estrellado en este momento, pero estamos muy contentos, pues ahora sí de tenerte aquí con nosotros, de poder escuchar esas experiencias tempranas tuyas, porque muchas veces ven a la persona en la tele o escuchan a la persona en la radio y no se dan cuenta todo lo que les tocó pasar para llegar a ese punto, para estar en ese momento. Ahorita nos están haciendo un mensaje, nos mandaron un mensaje ahorita y dicen, ay, es como Sampaio, fue un reportero muy en Monterrey. Monterrey, ¿no? Te tocó andar arriba del helicóptero, narrando accidentes, viendo el caos vial en la Ciudad de México. Tú estabas en la Ciudad de México, Sampaio estaba en la Ciudad de Monterrey. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te dijeron ahí trepa? No. Para mí, como todas las experiencias que valen la pena recordar, ocurrió por casualidad. Estamos hablando de un joven que tendría veintitantos años. Ajá. Y que un día le dije, en motocicleta andaba haciendo su trabajo de reportero en la calle y tiene a mal un compañero fracturarse un brazo. Dentro del organigrama yo estaba como suplente de helicóptero, solo quizá por la altura y que le gusté a mi jefe, tal vez. Pero no sabía mucho de aeronáutica, en realidad muy poco. Entonces, de esas experiencias en las que dicen, vas. Y tú no puedes negarte, o al menos fue lo que pasó. Me subo al helicóptero y empiezo a entender que la ciudad se conecta a través de una gran cantidad de calles y avenidas y entiendes por qué la gente se va por aquí y por allá. Pero llegaba el momento en que te sentías prácticamente como un rey. Y lo digo con todo respeto porque llegaba el helicóptero a una escena en la que había, por ejemplo, un accidente y caracterizados por ser quizá los más oportunos, tenemos dos helicópteros al aire en ciertos momentos del día, llegabas a una parte y encima de ti estaba el helicóptero de la compañía rival. Y encima el otro,
y hasta arriba el de la tele, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones se fueron volviendo muy comunes, y después vino un momento también ya de mucha profundidad en lo que se refiere a estas cosas de la reportería en helicóptero, en que llegabas, por ejemplo, a un accidente mayor en una carretera que estaba cerrada, quizá un incendio muy grave, muertos, heridos, todo eso horrible, y aterrizabas en el helicóptero a un lado, en un lugar seguro, y la gente se te acercaba a darte estos primeros datos que ahora cuesta tanto trabajo conseguir. Por eso hablo también de que un auditorio que se vuelve participativo no solamente separa a quienes estamos detrás de un micrófono y a quienes están escuchando o viendo un programa, los une de una forma fundamental. Yo tengo los datos, tú los procesas, tú me ayudas a difundirlos y creamos conciencia, reflexión y sobre todo una sabiduría urbana que cuesta mucho trabajo conseguir en estos momentos. Joel Sampaio él lo hizo, y también es un helicóptero amarillo, solo que el de él no estaba rotulado. También fue un precursor de este fenómeno en una ciudad que se notaba que tenía con qué, y hablo del dinero, porque te hablo también de este momento en el que en México no solo estaban nuestros dos helicópteros, otros tres helicópteros de la compañía y de estaciones de radio, hablo también de las televisoras que tenían su propio helicóptero, era una cantidad, era un enjambre de máquinas volando alrededor, a veces de una marcha o de un pequeño choque. Esa era la época romántica en la que incluso muchos recordarán, y dicho de forma muy coloquial, y a lo mejor lamento decirlo, pero habremos de acostumbrarnos a esto, a mi forma de hablar coloquial, los perros se amarraban con longaniza, ¿no? O sea, había dinero para hacer todo este tipo de coberturas, y de verdad que eran gastos enormes mantener, por ejemplo, esas máquinas, y a cerca de 20, 25 reporteros en motocicleta, muy buenas motocicletas, y con trajes de piel de motociclista que costarían por ahí de los, no sé, $2,000 cada uno, que ahorita una empresa diría, Dios mío, con eso no te he visto, de verdad que no. Esa es la experiencia que uno se queda, comer arriba, porque pasábamos 3-4 horas volando, de corridito. Sí, es muy difícil, te ponían un termo con galletas y quien iba atrás te lo pasaba y no sabía si te gustaba o no te gustaba el café, pero finalmente aprendió a servirte tu café, aprendió también a pasarte la galleta que te gusta y alguna ocasión uno de mis compañeros me tocó ir en la parte trasera, le preparó el café a mi compañero y a lo mejor muchos lo recordarán, es también una persona muy famosa en su momento, el ingeniero Jorge Olea, le paso el café adelante y le reclama al piloto, el café está horrible, y el piloto le dice quizá con cierta desfachatez, pensando que no lo haría, pues tírelo, Inge. Pues abrió la ventana y lo tiró. Entonces, una taza de café hirviendo llovió, caía sobre alguien, no sabemos, digo, no se reportó nada extraordinario, pero de esas cuestiones, las otras también, o sea, finalmente uno de mis compañeros muy, muy, muy querido, que también hizo que esta suplencia se convirtiera ya en una titularidad en nosotros. Él, además de ser reportero, trabajaba como radiooperador para la Policía de la Ciudad de México, también en helicóptero. José Manuel Amador, en paz descanse. Él salió a atender, después de cubrir con la estación de radio, una emergencia que se reportó que fue un asalto bancario, y los delincuentes desde una azotea dispararon al helicóptero, evitó el impacto el piloto con una maniobra, no lo pudo hacer, y finalmente el piloto fue el único que sobrevivió, todos los demás murieron. Una escena trágica, sumamente triste, que nos ha tocado también compartir y que obviamente forma un pequeño tabique en la barda que se convierte en tu corazón. Esta barda que va creciendo, que es el cimiento de toda tu vida y que no puedes llegar a una nota sin que tengas esos sentimientos a flor de piel y que los puedas transmitir pues de la mejor manera. Así es, bueno, eso es, yo creo que toda la experiencia, ¿no? Conforme van pasando los años, conforme te vas encontrando con las noticias y todo, y cada una de estas que te van dejando, pues, mínima o grande, pues ahora sí, como dices tú, un tabique, ¿no? En esa gran muralla que vas construyendo de experiencia, de todas las notas que te han tocado cubrir, de todas las, toda la experiencia que has tenido con reporteros, con experiencias como lo del helicóptero. A mí me llamó muchísimo la atención, cuando vi, estaba checando y vi que te habías subido un helicóptero, que andabas en una motocicleta buscando la nota y todo esto, cosas que no se ven, ¿no? Que cuando a mí me tocó verte en televisión, jamás me hubiera imaginado que habías andado en una moto buscando la nota, y que ahora ¿cómo ves el reportero? Ya que por más moto que tengas, pues por más helicóptero que tengas, alguien va a llegar antes que tú, alguien va a traer un aparatito de estos
y va a tener imágenes, video, audio de toda la situación. ¿Cómo cambia el reportero de hoy para tener esas notas, para digerir ahora muchísima más información? Porque antes era, ahora sí que si tenías la imagen, no del choque, pero del después del choque, bueno, ya ibas de ganancia. Ahora encuentras hasta múltiples vistas del choque, de antes del choque, después del choque, de la gente. O sea, ¿cómo hace un reportero ahora para procesar tanta información y poderla hacer digerible para el resto de nosotros? ¿Qué es lo que haría? Eso es lo que hace diferente toda esta profesión. Voy a permitirme hacer una analogía con todo respeto. Para, por ejemplo, pensemos ahora en un carnicero, en un carpintero. Pensemos en un carpintero que hace muebles sobresalientes de uso común. La mesa, quizá una sala, quizá algún mueble para la pared. Lo hace a partir de la experiencia de forjarse entre esa madera, aquí funciona, este nudo de la madera aquí no me funciona, aquí le pongo un clavo, aquí le pongo un tornillo, aquí le pego con este pegamento tan tradicional de los carpinteros. Eso lo hizo a partir de sus veintitantos años de experiencia y hoy puede darse el gusto de usar estos materiales que te digo y la herramienta adecuada para hacer su trabajo de valor. Iniciaba esta plática precisamente darle valor a las noticias y volver este conocimiento, esta reflexión de todos los días como algo valioso. Precisamente es lo que hacemos. Cuando tú ves dos videos que ya subieron personas, y voy a hacer un ejemplo muy cercano que nos cimbró, si lo vemos así, hace unos días. En el caso de Caro Quintero, su captura, lógicamente se da el primer aviso, empezamos a correr todos a buscar primero una confirmación. La confirmación vino de algunas autoridades que no quisieron asumir este compromiso de hacerlo público, esperaron unos minutos más, no es nada criticable, pero después esta presión de que la gente está diciendo ya capturaron a Quintero, tengo esto, tengo aquello, nos lleva a dar el aviso en un lugar que no fue el correcto. Todos dijimos Huachochi los primeros minutos, Huachochi, Chihuahua. Al cabo de estos minutos se confirma que fue en Choice, Sinaloa, no muy lejano, pero no era el lugar preciso. ¿Y qué vino después? El aviso aislado en un primer momento del desplome de un helicóptero, se decía eso. Entonces empiezan a subir fotos y videos de esto. Muchas veces piensas, y en las redes, piensas, esto es falso, esto alguien se aprovechó, y empiezas a buscar por todos lados. Hay una fuente inmensa, como ahora sería buscar que te confirmen autoridades, que las redes te confirmen si algo así está ocurriendo. Y fue quizá lo más fácil encontrar una transmisión en vivo. Y cuando estás viendo en vivo, comparas con las imágenes de los otros videos que están ya, digamos, colgados, no son en vivo, y las fotografías que también están difundiéndose. Puedes hacer un match. Y después de este match, haces una referencia acerca de la ubicación donde cayó, empiezas a encontrar otros videos y empiezas a crear una historia. Porque así como nosotros, quienes subieron el primer video del sitio donde cayó el helicóptero, no tienen el sitio donde llegaron los heridos y los trasladaron. No tienen el sitio donde fue el operativo. Entonces tú tienes que estar vinculando todas estas cosas con datos muy precisos como la matrícula de la nave, si había un vehículo de esos haciendo el recorrido con el operativo, estalló o no estalló, lo tiraron o no lo tiraron, había fuego o no había fuego. Todos estos que parecen detalles obvios, uno tiene que consumirlos con una gran precisión. Una gran precisión para ofrecer un platillo, si lo vemos así, que sea algo más cercano a lo gourmet, pero no por ser pretencioso, sino porque ya pasó por una serie de pasos que hacen casi imposible que te equivoques, o si las equivocaciones existen, sean mucho menos de lo que podrías esperar. Así es. Eso es, ahorita me comentan, ¿no? me gusta esto que acaba de decir. Dice, el bloguero lanza la información en bruto. Así como mencionabas, alguien llega, empieza a grabar, no te da datos de qué en el caso del helicóptero, no te da datos qué tipo de nave era, no te dice cuántos pasajeros venían, no sabes a dónde iba, qué estaba haciendo, absolutamente nada. Lo único que te muestra es un helicóptero posiblemente en llamas o simplemente en tierra y no sabemos qué pasó, ¿no? Y dice, el bloguero lanza la información en bruto, el reportero confirma, analiza y difunde la información. Y así es, hay reglas para hacer reportajes que tienes que contestar ciertas preguntas, ¿no? El cuál, cómo y el por qué de la situación. Y creo que eso es lo que hace que la información sea, si no más verídica, sea más actualizada y sea más
ahora sí que exacta en lo que se está tratando de dar. Y de veras, estamos bien, bien emocionados. ¿Qué proyectos tienes, Iván? Yo quiero que la gente sepa de tu propia voz qué proyectos tienes por ahí en futuros y qué es lo que se está planeando, qué se está cocinando por ahí. Que esta pantalla dividida se convierta en una sola para mí. ¡Ah! Y que esta pantalla dividida, algo así. La idea de esta es hay un México que nuestros paisanos, y hablando solo de ellos, pero también vamos a entender a México como este punto en el que muchos inmigrantes pasan, sufren lo que sufren, para poder llegar a la frontera sin asegurar su estadía en los Estados Unidos, mucho menos su residencia en los Estados Unidos, como es el sueño de muchos. Tan solo un dato, esta madrugada, hace unas horas, no fue precisamente la madrugada, hace unas horas, encontraron a más de 200 inmigrantes en una casa de seguridad en la Ciudad de México, en una zona conurbada. El fenómeno migrante, más allá de las tragedias de San Antonio o de las que quiera recordar el auditorio, existe. Es un flujo que parece interminable. Entonces, hay un México del que se habla en los discursos, del que se ve en las noticias formales, las cuales no vamos a desoír. Pero este punto que nos sirva para tender este hilo de reflexión. Vamos a entender mejor al país si entendemos a su vez qué es lo que dicen los demás actores, no solamente la autoridad, no solamente las víctimas, no solamente los familiares, no solamente uno u otro. Tratar de integrar a todos, porque la verdad siempre se multiplica o se divide, digamos, en pequeñas gotas que al final de cuentas hacen un charco que valga la pena pasar por él y mojarse, ¿no? Es, reitero, volver a este asunto de no es solamente la noticia, sino darle el valor que tiene para que podamos asimilarla, reflexionar juntos, y quizá un paisano que esté ahora pensando en que hay que trabajar duro porque hay que mandar algo de las remesas porque la cosa está difícil en el país, hay que entender que está difícil por A, B, C y D, y tenemos que ayudarle a este paisano a que siga fluyendo en su trabajo y enviando lo que necesita para su gente en México, pero también entender, porque tiene necesidades de entender de la política, de la economía, del entorno social. Todo esto tiene mucho que ver, y habrá pláticas de verdad así muy muy amenas como esta que celebro, pero también la idea de acercarles un poquito de ese México para entenderlo desde la perspectiva humana, porque eso es lo que hacemos nosotros, lo hemos hecho por muchos años, y detrás de cada momento, detrás de cada información siempre hay un drama al que hay que caer para poder sensibilizar a las personas, y a partir de eso buscar la ayuda de todos. Y perdón por hacer, digo, no es que me encante en realidad hablar tanto de política, pero muchos hemos criticado o han criticado el actuar de un gobierno aquí en México, en Estados Unidos o donde sea, pidiéndole que resuelva las cosas que prometió resolver en campaña. Lo que no caemos en cuenta es que parte de ese cambio, y digámoslo desde mi perspectiva, lo fundamental para que ese cambio funcione, somos nosotros. La suma de personas haciendo lo que deben de hacer de forma correcta. Entonces, es un poquito eso, traer pinceladas de este México que no se olvida y llevarlas hasta aquellos lugares con calidad y con un valor que reitero, siempre le vamos a aportar. Así es, no, estamos muy emocionados, y de verdad, como te digo, a mí me dejaste estrellado, apenas te vi y dije, sí, es él. Así que pronto vamos a acostumbrarnos a eso. Iván Macías pronto va a estar aquí en La Cotorra Radio. Pues ahora sí que vamos a comenzar con los lunes. Por ahí habíamos platicado eso, así que pronto vamos a tener por ahí a Iván Macías trayéndonos este lado humano de las noticias, esta información, y ahora sí sentir esa añoranza de nuestro país, de nuestro México, para toda la gente que vive aquí en Estados Unidos, pero también para la gente que vive en otros lados del mundo, que conozcan un poquito más de lo que es México y cómo se conforma, cómo se confronta por medio de toda la gente que vive en nuestro querido país. Muchísimas gracias, Iván, de veras un placerzote tenerte aquí con nosotros, y esperando pronto verte aquí, ahora sí, tenerte en pantalla completa nada más para ti, para escuchar todas estas noticias, todas estas notas, y vamos a estar muy muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Gracias, y de hecho esta mitad que ahora usurpo con tu permiso, quisiera que en su momento se convierta en este puente, sí. Nuestros mexicanos buscando a su gente en los Estados Unidos puedan conectarse a través de este medio y encontrar soluciones a problemas de todos los días, incluso quizá un saludo, no lo sé, pero también sacar este espacio de la seriedad y a veces la solemnidad muy respetable de un espacio ordenado, ¿no? Hablo de hacer este espacio versátil, callejero,
recordar cosas que tienen que ver con esta gente que se fue de aquí y que recuerda con gran cariño una avenida como una de las más importantes, como el Paseo de la Reforma, un Zócalo, un monumento a la Revolución, o quizá incluso, como ya ha pasado en muchas otras ocasiones, llevarlos al sitio donde en ese momento la noticia nos tenga. Y de verdad que cuando haces una transmisión como esa, digo, me permite hacer mucho el uso de los aparatos como este. Hace unos días, la semana pasada, dos notas tuvieron que ver necesariamente con atropellamientos muy lamentables de mujeres en la Ciudad de México. Había videos que regresamos a esto, ¿no? De lo que podría ser considerado, no como competencia, sino como un factor adicional. Siempre tienes que pensar que la gente va a aportar su granito de arena para entender la noticia. Pero, por ejemplo, la nota que se entrega para la televisión sí tiene un formato que está llegando a los 2 minutos cuando eres afortunado y 2:15, 2:20 cuando de verdad traes algo súper bueno. Sí. Hice enlaces con los videos del momento, con la gente, llevando a la gente a que casi literalmente oliera, viera, sintiera lo que pasó en esos sitios. Fueron enlaces de 20 minutos en los que mantienes la atención a partir de todos esos detalles que no puedes dar en un formato tan castigado como lo es una pieza de todos los días. Entonces, esa es la experiencia. Un día quizá nos toque aquí, otro día nos toque en otro lado, pero siempre desde ese lugar habrá algo que decir. Wow. Bueno, pues de verdad estamos esperándote con ansias que comiences y la verdad muy, muy contentos de que ya seas parte, ya seas cotorro, que ya seas parte de esta empresa, y estamos muy contentos de recibirte y de verte, pues ahora sí trayéndonos ese lado humano de las noticias. Otra vez, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí con nosotros y te esperamos muy pronto. Muchas gracias, un saludo para todos y pronto por allá. Gracias, cuídate mucho. Y bueno, ahí estuvieron con nosotros Iván Macías, que pronto va a tener ahora su espacio aquí en La Cotorra Radio. Muy contentos todos nosotros de tenerlo aquí con nosotros, de poder platicar con él, y que bueno, nos va a traer bastante información. Perdón, ya me dijeron que tengo que tomar agua, pero nunca se me ocurre traer, y siempre traigo mi café y no me lo tomo, así que me tengo que esperar un poquito, tengo que traer agua para seguir platicando. Oye, bastantes mensajes, gracias a todos ustedes por seguir en sintonía de La Cotorra Radio. Dice saluditos para Antonio Ortiz, saluditos hermano, para el Mosco, muchas gracias por seguir en sintonía de nosotros. Espero que pronto puedas venir acá con nosotros también, ahí dile a Iván, a ver qué día se dan una vuelta aquí con nosotros para echarnos una platicada. Dice, sabemos que será un proyecto muy interesante y cuidado, estamos muy contentos y esperando ya el inicio del proyecto en La Cotorra Radio. Saludos Iván Macías, bueno, ya lo vieron ahí, Iván Macías, que pronto estará aquí con nosotros en La Cotorra Radio. Oye, yo voy a ir rápidamente a un corte y regreso con todos ustedes. ¿Están escuchando Desmañanados? Vamos y venimos, sí. Comadre, es hora de cambiar al viejo. Sí, a ese sillón viejo que tiene. Y la mejor opción es Velas Furniture Outlet. No te quedes esperando por tus muebles. Cómpralos hoy y estrénalos de volada. En Velas Furniture Outlet no necesitas crédito. Con matrícula consular o pasaporte, tu número de ITIN o seguro y cuenta de banco activa calificas. Además, en Velas Furniture Outlet te entregan gratis a todo Houston. Llama ahora 713-322-9556. 713-322-9556. 556 Velas Furniture Outlet. Solo hay una. Nada se compara con el clásico regio. Ven y disfruta de la mejor alineación. Tacos de bistec al pastor, hamburguesas mexicanas, micheladas, piñas coladas y mucho más. Tacos y drive-thru clásico regio. Llámanos al 713-485-6319. 713-485-6319. Sácale la tarjeta roja a tu hambre. Tacos y drive-thru clásico regio. El golazo del sabor. Yo me despido esta mañanita, gracias a todos los que estuvieron aquí conmigo esta mañana, de veras muchas, muchas gracias, dicen gracias, buena entrevista a Iván, muchas gracias, se conectó desde la Ciudad de México, así que iba, y el programa de él próximamente así va a estar desde la Ciudad de México, completamente en vivo para todos ustedes, y de veras estamos muy contentos de todo lo que hemos estado logrando durante estos ya casi 2 años, todavía nos falta, ¿eh? Pero ya casi 2 años de estar en friega con La Cotorra Radio, estamos muy, muy contentos de todas las cosas que se han logrado, de toda la gente que ha estado participando con nosotros, estamos bien, bien orgullosos de todos ustedes. Este mensaje, no estoy chillando,
No estoy chillando. Pero ese es el mensaje para todos mis amigos, para todos mis locutores. De veras, los quiero mucho. A Lupita, que yo sé que está pronto acá con nosotros otra vez, que yo sé que está conectada. Le mando un abrazote bien grande. Para Yolis, que yo sé que pronto va a tener todas sus cosas en orden y pronto va a estar otra vez con nosotros porque ya la extrañamos también. Para toda la gente que ha estado participando con nosotros. El Compa 7, que ha estado con nosotros casi desde que iniciamos la Cotorra Radio. Estuvo casi a la semana de haber iniciado nuestros programas aquí en la Cotorra Radio. Él ha estado aquí y ya pues se ha puesto ahora sí que al pie del cañón todo el tiempo. Estamos bien orgullosos de ti, brother. Estamos de veras bien, bien orgullosos. Al Babyface, que ha ido creciendo conforme ha ido pasando el tiempo y está echándole muchas ganas con nosotros y que cada vez se le va viendo más ánimos, más más enjundia con su programa de Sin Dirección. Estamos muy contentos por él. El Fernanda, que tengo añísimos de conocerla y que se reinicia a su carrera artística aquí con nosotros otra vez. Ya tenía carrera artística ella, ¿eh? Así que me encanta verla. Miriam, que también echa muchas ganas y ahí está también. Ella, así como Miriam, y yo les digo, ella tiene su restaurante, ella le echa muchas ganas en su trabajo, pero siempre quiso hacer una cosa extra, quiso aventarle algo extra y bueno, aquí la tienen. Ella buscando la manera de ser feliz y eso es lo que más importa. Le mando también un abrazo bien grande. Llega gente nueva como es Xiaomi, que también viene a traernos música salsa. Manny Loam, que ha estado con nosotros también desde hace mucho tiempo y está echando muchas ganas también con Latinx Hits. Y toda la gente que ha ido, que ha llegado, que se ha ido, que ha estado con nosotros, les mando de veras muchos, muchos abrazos. Dicen, te quiero mucho, Ernesto de Cintia, compa, lo amo, y a mi niño rey también, dice Lupita Morales, claro que sí. Toda la gente que ha estado con nosotros, si se me olvida alguien, no es que se me olviden, acá los tengo conmigo. Estoy muy contento por poder trabajar y poder estar con todos ustedes de verdad, y estoy aún más contento por la gente que se nos va a unir, la gente como es los niños de la Universidad de Matamoros, a los que les mando un abrazo y estoy bien, bien emocionado de poder compartir tanto micrófonos como cámaras y verlos desarrollarse de manera profesional con nosotros. Eso me llena de muchos ánimos y es un compromiso que ahora nos hemos tomado para poderles ofrecer lo mejor tanto a la gente que nos ve como son los insufribles, los que siempre están ahí con nosotros, el Tony Mix, el Regio Chido, la Tata, todos ustedes que siempre están siendo parte de esta transmisión, el Mosco, claro que sí, cómo no. De verdad estamos muy contentos y vamos a seguir echándole muchas ganas. Gracias a todos ustedes por haber estado conmigo, aguantarme este ratito de la mañana de lunes. Espero que les haya dejado el día mejor de lo que habían empezado. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Recuerden que hoy a las 8, Entre Amigas SOS, quién sabe qué vaya a traer la comadre, se me fue, pero a quién sabe qué nos va a traer Fernanda. Esa es la que más me preocupa porque es la que se le ocurren los temas. También como nos saludos a Nor, que también ha estado con nosotros desde muy temprano. También ya sabe mi brother, se le estima muchísimo y que por él se han hecho muchas cosas también. También ¿por qué no? No, lo presentó un amigo de nosotros al que se ha desconectado mucho, pero le quiero mandar un saludo para Marco también. Él sabe quién es, para su esposa a Gaby, que también la queremos mucho. Les mandamos un saludo bien grande. Norque también hizo mucho esta vez que estuvimos ahí con la Universidad de Matamoros. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Ya no los aburro más. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que esto fue Desmañanados. Y ya no regreso. Hasta mañana. Cuídense mucho. Bye, bye.